Yo quiero hacer un gran papel, quiero que mi equipo gane la eliminatoria, quiero demostrarle que como profesional estoy al máximo nivel y eso pasa por intentar superar al Barça. Cinq mois maintenant que nous n'avons plus perdu. Coach, c'est quoi la clé d'une telle dynamique? No lo sé. No lo sé, pero lo que está claro es que a medida que hemos ido conociendo a los jugadores, a medida que hemos ido desarrollando, porque hemos llegado con una idea abierta desde el principio en pretemporada, con una idea clara de cuál es la filosofía. Jugar al ataque, no especular, no pensar que se juega diferente en casa que fuera, darle a nuestros aficionados una idea de fútbol ofensiva atractiva. Esa idea no ha cambiado, sigue siendo la misma, pero el cómo de esa idea, cómo la llevamos a cabo, ha ido evolucionando en función de qué nos daban los jugadores, qué jugadores han venido, cómo han ido evolucionando el rendimiento de esos jugadores. Eso todavía está en evolución. Ahora estamos en una racha increíble, muy positiva, pero queremos y deseamos alargarla. Queremos y deseamos llegar a esta parte de la temporada clave en las mejores condiciones. T'as aussi eu la capacité de concerner tout le monde. Je pense que c'est aussi un de nos axes forts de fonctionner au mérite. On a l'impression que tout le monde a contribué à cette série, non? Puede ser. Yo, es que nosotros siempre trabajamos así. Yo no he estado en ningún equipo en el que no haya habido una sensación de pertenecer a un equipo, algo más grande que tú como individuo. Es un deporte de equipo. Claro que es individualidad. Claro que todos los jugadores quieren jugar. Pero tú tienes que prevalecer que la idea del equipo está por encima de tu idea. Es difícil, hay que ser muy generoso, hay que ser muy inteligente para ser capaz de ayudar a tu equipo aunque no juegues. Es ser muy generoso. Ser muy generoso es muy difícil en el deporte profesional, pero creo que es importante que todos los jugadores sientan la confianza del staff. Es evidente que algunos juegan muy poco o menos, pero yo creo que hemos demostrado que confiamos en todos y que en función de lo que nosotros consideramos que su rendimiento es bueno, mejor o peor, vas a tener más o menos minutos. Pero yo creo que todos los jugadores perciben quién va a jugar mañana. La mayoría creen que pueden jugar. Para mí eso ya es muy importante y puede ser una de las claves. Pero para mí no es una novedad. Vécu un moment fort tout récemment avec la victoire à Marseille, avec une victoire arrachée dans un contexte incroyable. C'est quoi le principal enseignement que tu gardes toi de ce match? Yo de todos esos partidos, primero siempre en esos partidos hay un componente emocional, no es solo jugar a fútbol. Un componente emocional en el que tienes que tener cuidado porque el árbitro, la afición, todo influye, especialmente cuando juegas fuera de casa. Y lo que más me gustó es la capacidad que tuvo el equipo de se cambió el partido porque de repente éramos un jugador menos por las circunstancias que rodearon el partido y fuimos capaces de ser un equipo eficiente en un rol diferente. O sea, nuestra filosofía es clara, no especulamos, queremos ir a Marsella a ganar y a jugar y a tener el balón, somos capaces de hacerlo y seguimos siendo un equipo difícil de batir. Bueno, una gran prueba y una gran muestra, creo que en este último partido nuestros aficionados sacaron una pancarta Victoire en inferiorité, mentalité de guerrier, maravilla. Cuando la comunión con nuestros aficionados y desde el día uno que estamos aquí ha sido así, hemos tenido su apoyo, esto es importantísimo para nosotros porque nos hace mucho más fuertes y sabemos que aunque vayamos perdiendo un partido, nuestros aficionados están allí. Bueno, nosotros poder ofrecerle al aficionado una victoria como esa desde jugadores de calidad, pero luchando y peleando, defendiendo los colores, creo que es muy bonito para ellos y muy bonito para nosotros. La clave es que sigan con la misma mentalidad, y no tengo ninguna duda porque son aficionados muy fieles a sus colores y es su forma de vida, pero conseguir esta comunión y esta sensación de que los que pelean y luchan por los colores están ahí y los que sufren
y hacerlo de manera conjunta entre todos es una sensación perfecta, maravillosa, y solo intentamos devolver ese cariño y esa ayuda con resultados, que es la manera que tenemos nosotros. Pero los jugadores son los que necesitan, especialmente los que están en el terreno de juego, ese apoyo cuando las cosas van mal o cuando no salen. Eso ya lo sentimos y es muy bonito para nosotros. Coach, on va aussi parler de la Coupe de France, une compétition différente, parce que tu le dis, chaque match est une finale. Et justement, est-ce que toi, tu travailles différemment à l'entraînement, dans les mots, pour préparer ces rencontres? En principio, no, porque tienes 90 minutos para ganar. En la Liga también solo tienes 90 minutos. Es cierto que es una competición tan corta que si tienes una parte del partido en la que no estás bien, es posible que puedas quedar eliminado o que llegues a los penaltis. Creo que el equipo sigue evolucionando y notamos en los rivales, pero empezamos a notar que, bueno, que los rivales también son conscientes de que si nos presionas arriba y dejas espacio podemos generarte problemas, si te encierras atrás también podemos y tenemos argumentos para hacerte daño. Nosotros presionamos y defendemos siendo muy agresivos y es algo que me encanta porque veo que el público es capaz de comprender y de asimilar los riesgos que corremos, pero cada vez que recuperamos en campo contrario el público anima y se muestra excitado. Creo que esto hace todavía que esa comunión sea mejor y que los rivales tengan más dificultad para ganarnos. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que cette saison on voit que le public du Parc des Princes réagit forcément aux attaques mais rugit aussi systématiquement sur les gestes défensifs. Ese es el objetivo, que jugadores que son dijéramos jugadores con una capacidad ofensiva, creadores, artistas para hacerte un lienzo y un cuadro precioso, te pinto el escudo del Paris Saint-Germain precioso, pero ahora necesito coger la brocha y ponerme a pintar toda la pared, preparados para todo. Bon, du coup, direction la finale. Historiquement, cette compétition, c'est la nôtre, mais la dernière victoire, malheureusement, remonte à 2021. Est-ce que ça te met la pression? Non, en absoluto. Era presión llegar a la finale. Porque este era un objetivo que yo tenía como entrenador y teníamos como equipo. Hay que ganar la Liga, hay que ganar la Copa, hay que ganar la Supercopa. Eso era presión. Ahora, la final. No, presión para nada. La final, quien esté mejor preparado, quien juegue mejor. Nuestro objetivo es ganar todos los títulos y mucha ilusión para la Champions. Ahí sí que no hay presión en la Champions. Ahí es todo lo contrario. El Barcelona ha ganado 5 Champions, nosotros 0. Es imposible que tengan más ilusión que nosotros, imposible. Y la presión, para nosotros seguro que no es. La ambición, total. Et bah parlons-en justement de la Ligue des Champions, de la Real Sociedad au FC Barcelone. Comment est-ce qu'on gère la pression dans les phases finales? Yo lo que veo es, y lo percibes en los entrenamientos antes de una competición como la Champions, que todos tenemos una ilusión tan grande y los aficionados por la calle, que hay que controlar esa, es el mismo mensaje del día de la Real, ¿sí? Hay que controlarla porque un exceso de ambición o un exceso de euforia es malo. Un defecto, es decir, menos euforia o menos ambición también es malo. Hay que llegar al punto exacto de tensión en el que te permita rendir al 100%. Eso es difícil. Pero te puedo asegurar, por lo que veo, por lo que siento en los entrenamientos, cada vez que jugamos y preparamos partidos de Champions, todos los jugadores dan su mejor versión en ataque y en defensa. No tengo ninguna duda que vamos a estar a un nivel alto, seguro. Pero la diferencia ahí es muy pequeña. Hay que cuidar todos los detalles. Pero que vamos a estar en el nivel, seguro. Là où c'est fort, c'est que parfois, pendant la saison, on se demande pourquoi le coach fait tel ou tel choix, pourquoi tel joueur a ce poste, pourquoi tel système. Et ce soir-là, finalement, on comprenait où tu allais. On avait l'impression que tu avais préparé pendant toute la saison tes joueurs à disputer ce genre de match. C'est ça, non? Tengo tantos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones. Mira, Hakimi, incluso que es solo lateral, juega por dentro. Warren puede jugar de extremo, de interior, de pivote, de lateral. Kangin Lee puede jugar de extremo, de interior, de 9. Ousmane Dembélé puede jugar por dentro, por fuera, ningún problema. Vitinha ha jugado de extremo por izquierda, extremo por derecha, interior y pivote. Carlos Soler ha jugado de extremo, de interior, de lateral. Fabián Ruiz, maravilla, me encanta, prefiero esto. Tener recursos, puedo cambiar
el estilo del equipo y el estilo de juego y que pasen cosas diferentes sin hacer cambios. Cada partido. ¿Que no lo entienden? No me importa, no me interesa. Con que lo entienda yo y mis jugadores y mi staff es suficiente. Jugadores de calidad hay que abrirles la mente. No, yo siempre he oído una cosa muy básica. Yo solo sé jugar aquí, este jugador solo puede jugar aquí. ¡Fuera! Eso no vale para nada. Mentalidad abierta. Tú juegas donde necesite tu equipo. ¿Que juegas mejor aquí que aquí? Sí, ya lo sé. Pero ¿y si viene un jugador mejor que tú aquí? Ya no juegas nunca. No, aquí hemos encontrado gente muy joven, gente experta pero con ambición, mentalidad abierta. Yo puedo ayudar a mi equipo en cualquier posición y lo intento. Y poder cambiar de posición. El entrenador, ya te garantizo que no va a saber dónde van a jugar los jugadores hasta que no los vean al campo. Xavi del Barcelona, lo mismo. Mirará la alineación y dirá, ¿dónde va a jugar este? Si este juega aquí, pero puede jugar aquí, pero puede jugar aquí, pero puede jugar aquí, pero puede jugar aquí. Pero puede jugar aquí, pero... Correcto. ¿El rival no sabe lo que vamos a hacer? Nosotros, te lo aseguro, sí. La question intéressante, c'est aussi de savoir quelle est la part de liberté des joueurs et la part de consigne là-dedans. Libertad, es muy fácil. Tienen libertad porque nosotros ocupamos unos espacios y lo hacemos de manera móvil. Se van moviendo los jugadores en relación unos con otros. Es como un puzzle. Saco las piezas, las vuelvo a meter. Saco las piezas, las vuelvo a meter. En esa movilidad implica darle problemas al rival, implica tener espacio y tiempo para que nuestros mejores jugadores participen más. Nosotros hacemos todo eso para que aparezcan los mejores jugadores y potenciar a nuestros jugadores. Coge el rendimiento de nuestros jugadores desde que empieza la temporada y vete mirando cuáles han ido a mejor, cuáles han ido a peor, cuáles están destacando más, cuáles son sus números, con mentalidad individual, pero colectiva. El objetivo es marcar muchos goles y que el rival no haga goles. Eso es lo que buscamos. Es muy fácil, muy complejo luego de elaborar. Bon, parlons du tirage du FC Barcelone. Ta première impression a forcément été très positive. Explique-moi un peu comment tu as vécu ça. Jugar para mí en Barcelona es difícil, pero a la vez es un estímulo. Yo quiero hacer un gran papel, quiero que mi equipo gane la eliminatoria, quiero demostrarle y demostrarme a mí que como profesional estoy al máximo nivel y eso pasa por intentar superar al Barça. Para hacer mal vamos a tener que dar nuestra mejor versión. El Barcelona es un club que tiene un alto nivel, de manera colectiva es un buen equipo, va a ser muy difícil, pero yo creo que estamos a un altísimo nivel, llegamos en un muy buen momento y estoy convencido que podemos eliminar al Barcelona. Finalmente, ¿es que es un danger o un avantage de afrontar una equipo y un coach, d'ailleurs, que conoce aussi bien? Puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. ¿Quién lo sabe? Lo que está claro es que el partido lo van a ganar los jugadores, el partido lo va a ganar el equipo que sea capaz de tener más el balón y el equipo que sea capaz de ser más eficiente en los momentos importantes de la eliminatoria y nuestro objetivo está claro. No vamos a especular, vamos a intentar dominar al Barcelona aquí y allí y utilizar nuestras armas. Si en algún momento no tenemos la posibilidad de tener el balón, ser capaces de defender también sin el balón y de generar problemas al rival. Pero no lo van a ganar esta eliminatoria los entrenadores, lo ganarán los equipos, los jugadores y creo que va a ser una gran eliminatoria. No creo que haya ningún aficionado ni ningún jugador que no sepa que va a ser una eliminatoria disputada, muy justa y que vas a tener que estar atento todos los minutos de esas eliminatorias. Con lo cual, cuartos de final de Champions implica dos partidos muy complejos. Vamos a intentar ganar el primer partido, ese es el objetivo, ganar el primer partido a través de nuestras armas. Y cuando vayamos al segundo, el objetivo va a ser el mismo, intentar ganar el segundo partido. Esa es la manera que tenemos nosotros desde el inicio de temporada y creo que los jugadores lo tienen muy claro. Bon coach, on le disait en introduction de cette interview, on entre dans la dernière ligne droite de cette saison. Justement, où en est l'équipe par rapport à tes propres attentes? Seguimos en esa evolución y dentro de esa evolución se acercan las 7 semanas. Desde el principio teníamos el objetivo de ser un equipo que estuviera en disposición de ganar trofeos. Ya estamos muy cerca en 3 de ellos y en la Champions estamos donde queríamos estar. Pues se trata ahora de ser capaz de gestionar esas emociones, ser capaz de prepararte al máximo. Con los jugadores hemos hablado de preparar estos 2 meses como si fueran los 2 últimos meses de tu vida deportiva y
recuperarte, dedicarte al máximo, come lo mejor posible, descansa, recupera, entrena al 100% para llegar en las mejores condiciones durante estas 7 semanas que quedan. Ese es nuestro objetivo, que se va retroalimentando con cada victoria. La victoria de la semifinal contra el Genk nos hace todavía que el globo se hinche más y llegar en las mejores condiciones al partido del Barça. Todos preparados, vosotros también. Todos preparados.